Hola a todos, soy Anabel Ávila desde CrossFit Bétulo y hoy te traigo la review de las Romaleo 3. Son la nueva zapatilla que ha sacado Nike para hacer halterofilia y vamos a ver un poco los aspectos técnicos y las sensaciones que yo he tenido cuando he estado entrenando con ellas para que la valoréis como una buena zapatilla si tenéis pensado comprar una para hacer halterofilia. Lo primero de todo es que es algo más ligera que la versión anterior, que la Romaleo 2, ¿vale? Pesan un poquito menos y estéticamente, como veis, se parece más como una zapatilla de fútbol, está guay. Incluso tiene aquí algo más de ventilación que la zapatilla del modelo anterior, con lo que se resuelve un poco más el calor que se concentraba ahí dentro de la zapatilla. Algo a destacar. Lo primero que he notado cuando me las he puesto es que es una zapatilla más flexible que la Romaleo 2. Eso puede ser que te guste más o menos, pero la punta es más cómoda para caminar, es más flexible. Esto también es gracias a que lleva tan solo un velcro, que antes llevaban dos, uno más hacia la puntera y uno más atrás. El hecho de llevar solo un velcro aquí permite que sea más cómoda la puntera, también es más fácil ponértelo y quitártelo, de manera que bueno, hemos ganado aquí más flexibilidad y más comodidad a la hora de ponerla. Luego, por otro lado, el tacón pues tiene, yo diría que es la misma altura que la Romaleo que usaba antes, y esto es como que la parte esencial de la zapatilla, ¿no? La que nos va a ayudar a quedarnos enganchados en el suelo, la que nos va a dar esa estabilidad que es la que buscamos en una zapatilla de halterofilia. Y además tiene una suela dentro, ¿vale? Una plantilla que originalmente viene con esta, que hay un indicador de lo blanda que es o de lo rígida que es, y esta digamos que más bien es bastante blandita, pero si lo prefieres viene también con la otra suela, que está para aquellas personas que prefiere que sea más rígida la plantilla, ¿vale? O sea que un poco a gusto del consumidor. Si eres de aquellos que prefieres más rigidez, escogerás esta, o a lo mejor incluso dependiendo de los entrenamientos preferirás una u otra, pero vienen con la zapatilla, o sea que puedes escoger. Y bueno, sin duda es una muy buena zapatilla para halterofilia. Ahora que ya he hecho varios entrenamientos con ella, puedo decir que tiene más que mi visto bueno si estás pensando en buscar una zapatilla para estos entrenamientos. Yo creo que además el hecho de que sea más flexible creo que la hace un poco más apta para CrossFit, porque de alguna forma en los WODs no es siempre halterofilia, pero sí que puedes encontrar un levantamiento de peso muy alto, pero luego tienes otro ejercicio y entonces no sabías si utilizar esta zapatilla o no. Yo creo que ahora la hace más apta para esos WODs que hay bastante halterofilia y alguna cosita más. También son eso, más ligeras que las anteriores. Yo creo que es cada vez una zapatilla más buena, no solo para halterofilia, sino también si eres crossfitero. Así que espero haberte ayudado con las sensaciones que te he explicado sobre la zapatilla, sus especificaciones técnicas. De todas formas, yo os dejo aquí el link para que veáis en la web oficial todas las características desde la página web de Nike. Me dejáis vuestros comentarios a ver qué zapatillas usáis vosotros y qué os parece este nuevo modelo. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.